La directora de la institución educativa Libertad, Rosa Anticona, habló acerca del Día Internacional del Folclore, indicando que los alumnos participaron bailando diferentes danzas con el objetivo de no perder nuestras raíces e inculcar los valores. Lo que es el Día del Folclore. Es por ello que todos los años nosotros como institución damos hincapié a que todos los pequeños y grandes como los papás conozcamos que todo un 22 de agosto se celebra el Día del Folclore a nivel mundial. Diversas costumbres, en 1960 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, instituyó y declaró al 22 de agosto como fecha para rendir homenaje al folclore como conjunto de costumbres, creencias y tradiciones populares. Es por este motivo que la institución educativa particular Libertad, como todos los años, y rescatando los valores innatos que tiene cada alumno y propiamente de su hogar, es que identificamos nuestro origen. Por eso, todos los años es una actividad ya ceremonial para nosotros, que todo el 22 de agosto realizamos este tipo de actividades. Como peruanos que somos, para rescatar, vuelvo a repetir, nuestras costumbres, nuestra identidad, que poco a poco los jóvenes de ahora lo están perdiendo. No todos, pero de poco lo estamos perdiendo. Es por ello que queremos incentivar en cada una de estas criaturas su arraigo, su patria, el amor que tienen que tener con su nación. Y estas son las danzas propias de su identidad nacional y también en el mundo entero, porque así como nuestro país Perú, en todo el mundo tienen costumbres, tradiciones y también su arraigo propio. Es por ello que también esta mañana una de nuestras aulitas va como invitada a una danza de nuestro país, de un país sudamericano como es Colombia.